Angelique. Hashtag pink, hashtag blue. Bye, Burbu. Señores, una edición más de Auténtico con una mujer excepcional que qué bueno que pudo sacar ese tiempo para sentarse conmigo a dialogar. Ella es divina y a ti te gusta. Ella es Bebe Maldonado. ¡Yeah! Gracias. Gracias. Yo sé que tú vives arrolladísima con tu vida. Trato. Gracias por estar aquí conmigo. Mira, de antemano dame las instrucciones, ¿puedo hablar mal o este? Aquí eres tú. Ok, ya está. Sí. Aquí eres tú. Yo me adapto, o sea que yo me adapto. Yo sé. Tú te adaptas y bien que te adaptas. Claro, cuando hay que articular yo lo hago. Cuando no, la arrastro, la bichuela, arroz. Pero ¿sabes una cosa? Que yo he visto una Bebe en crecimiento. Definitivo. Quiero arrancar, ¿es Bebe o es Bebe? Bebe con acento en la segunda E. Ah, de verdad, yo le porfía siempre a Pachá. Siempre me dice Bebe, yo no voy a beber. Mira, yo le no porfía a Pachá, nene, no es Bebe, es Bebe Maldonado. No, es Bebe. Es que como yo soy una acento. Borrachona, pues rápido me dicen Bebe. O sea, yo fluyo. Bebe, desde que yo tuve la oportunidad de conocerte, he visto una gran evolución en ti. Uh-huh. Una evolución a la cual tú le has metido muchas ganas. Y eso es lindo de parte tuya. Has querido crecer en el ambiente, has ido escalando grandemente. Estudiar. Sin perder la esencia de lo que tú eres, de esa calle que te distingue, de esa mujer sensual que te distingue. ¿Cómo te sientes hoy día, perra? Yo me perra? Siento bien. Yo creo que estoy en un punto de mi carrera donde puedo decir que he hecho mucho. Y como bien mencionaste, que he evolucionado. Yo antes era un papagayo. Ahora pues soy un papagayo, pero puesto, con más intelectualidad. Me eduqué, Burbu, el trabajo me obligó a educarme, porque pues cuando tú haces, dices algo bien, pues pasa, pero cuando dices el disparate, viene el... Ajá. Entonces pues a mí me tocaron muchos y de cada uno aprendí y me siento súper bien. Yo me siento a un 90% de lo que quiero llegar, porque uno aprende todos los días. Y estoy bien. Me siento bien tranquila. ¿De dónde viene Bebe Maldonado? Bebe Maldonado. Es un asunto familiar. No tiene que ver nada con la farándula. Nadie me dice Eneida. Mi nombre es Eneida. Siempre lo he asociado con una señora que vende Limber. De verdad, pero... Mi Eneida es un Limber de fresa, siempre. Ay, no, Eneida es un hombre lindo. Mami, yo no sé. Mami me iba a poner Andrea Mía, que es el nombre de mi hija. Ajá. Entonces, mi abuela, que en paz descanse, doña Lidia, soñó que yo me llamaba Eneida. Cancelaron el Andrea Mía y me pusieron Eneida. Ahí me jodieron. Porque a mí no... No, pero esos sueños de nuestros viejos son bendición. Hay abuelas que la pegan y otras que no. En el caso mío, pues, Eneida a mí no me... Siempre lo he asociado con algo, ¿verdad?, de mayor. Pero... Pues vi que tenías como agua y sola. Sí, no pero... aquí vamos ahora. No, salud, un bendecito, salud. Mi amor. Sí, es la primera vez que tú y yo nos sentamos a conversar, claro, aquí públicamente. No, yo me siento en casa. Entonces, mi abuelo, que en paz descanse también, yo fui la última nieta de 27 nietos, entonces él no podía ver, ya a la edad que tenía, tenía una condición de diabetes. O sea, le gustaba, se complicó un poco y no me pudo ver físicamente. O sea, yo compartí todo con él, pero era ciego. Entonces, pues él me puso Bebe. Y todo el mundo de la familia me dice Bebe, excepto dos personas que me dicen Eneida. Pero ¿quiénes te dicen Eneida? ¿Quiénes? Me dice Eneida mi difunto compadre, que en paz descanse. Y Bell. Bell es el perro, pero Correa en español. Ah, ok, ajá. Me decía Eneida y mi pareja, Eneida. Eso es lo único. Ni mami, ni papi, nadie me dice Eneida. O sea, que el que me diga Eneida por ahí, yo voy a pensar si voltearme o no. Pues si me conoce. A mí me dicen, cuando yo escucho Mariangeli, eso es como que, wow. A uno como que no te causa emoción, porque es como ese es el nombre que te gritaba la gente en la escuela. Bueno, es un nombre imponente, pero Eneida. Eneida, ven a jugar kicking ball. Eneida, tu turno. Sí, pero es que te dice Eneida, lo que te quiero decir es como que te conoce de atrás. Conoce de sí, mucho. Sí, bueno, de la escuela. Es que yo no uso Eneida para nada. Yo no uso Eneida para nada. O sea, en la escuela te decían Bebe.
todo el mundo. Era bebé, mi mamá y mi papá. A veces mi mamá iba a la escuela, mira qué bebé. No, Eneida. Así todo el tiempo. Eneida, tú tienes una historia bien bonita, una historia de superación brutal con tu familia. Tú siempre posteas mucho donde esa casita donde tú vienes, que era una casita de zinc. Que cuando decimos una casita de zinc, es como, ¿verdad? La gente dice sinónimo de pobreza, pero para mí no lo es. Aquí en Puerto Rico hay muchísimas casas de zinc. Ave María, qué rico estar tirado y que caiga un diluvio en un techito no, de zinc. Eso, hacer el amor yo, en una casita con un techito de zinc. Plata sabía lo que hacía. Nosotros éramos limitados en muchas cosas, pero éramos ricos en otras. Por ejemplo, en experiencias. Allí se vivió con mucho amor. De allí fueron mis valores. Yo realmente, ahorita hice un post que yo dije, yo no sé quién yo hubiera sido realmente sin yo tener esa enseñanza que yo viví allí. Allí peleábamos con ratones, con alacranes, con todo lo que pues, había en el ambiente, con mosquitos, con huracanes, con goteras, con paneles de madera que se dañaban. Era bien complicado cuando éramos nenas, vivíamos en un taller de hojalatería y teníamos esa casita. ¿Tu papá era hojalatero? Sí, tuvo taller por 50 años, ya está retirado. ¡Wow! Con razón, él tiene esos carros así como antiguos, que le gusta ponerlos lindos. Sí. Ese es su hobby, ese ¿verdad? Ese es su hobby. Papi tiene un Lincoln del 51, pues el carro que toda la vida él ha tenido en una esquina parado y lo ha tratado de arreglar y se entretiene y le mete bondo y lo lija y vuelve y lo quita y vuelve otra vez. Pero el carro es como lleva 40 años, pues él le ha metido piezas de todas las marcas habidas y por haber. Entonces... Yo le consigo uno. No me digas que lo tienen chapado con un bebé. No, él yo le digo el Frankenstein. Entonces, pues, yo le consigo uno del 50, inscrito, camina, está en perfectas condiciones, y pues decidimos arreglarlo, pero arreglarlo desde el esqueleto. Entonces, mi hermano, que es hijo de mi papá mayor, se metió de lleno en el proyecto conmigo y le metimos. Y estamos terminando. Y tú has hecho cositas y videitos con él. Sí, es que es mi pasión. En ese proceso. Es mi pasión. Me encanta estar con papi. Nosotros hasta le tenemos cierto cariño a tu papá y no lo conocemos. Mucha gente me dice lo mismo. Mucha gente me dice, yo quiero a Tony Plata como si yo lo conociera. De hecho, en las redes yo tengo 3 y 4 fotos diarias de donde él se mete. ¿Te lo tienen velado? Todo el tiempo. ¡Oh, my God! ¡Pobre papi dice, Tony! Papi tiene... Se ve acá, la figura pública eres tú, no me metas ahí. No, él ya está acostumbrado. Papi tiene 79 años, pero papi no los parece. No. Su energía es demasiada. Es demasiada, entonces él se monta en su motora y si tiene calor, pues va al yunque y se da un chapuzón y vira mojado. Ay, yo quiero la vida de Tony. Así es. Él no usa reloj. El celular a cada rato lo bota. Él es un alma libre. Ay, como deberíamos ser, porque hemos venido a este mundo a sobrevivir en vez de a vivir. Pues papi ha vivido su vida bien vivida. Bien vivida y ahora bien él dijo, yo estoy vivida. Para mí. Y tiene unas creencias y tiene unos ideales y tiene unos sentimientos y tiene unas cosas que de nada más yo ver cuando era chiquita, que había tanta gente que venía preocupada cuando venía un huracán a ver si estábamos bien, yo decía, coño, este tipo tiene que ser un hombre bueno. Porque gente venía, Tony, hay leche, hay pan, las nenas, Tony, ¿para dónde van? Esto y lo otro. Y lo ayudaban a amarrar los cines y a ubicar las cosas. Porque un huracán para nosotros era fatal. Claro. Un huracán era sinónimo de perder todo y comenzar desde cero. Y pasamos mucho. Yo me recuerdo de Hugo. Ya en el 89, Hugo. Yo recuerdo de Hugo que estábamos en casa de abuela y llamaron a mi papá. A decirle que el palo de Quenepa... ¿Tú te acuerdas de Hugo, sí, perra? Sí. Wow. O sea, que cosas que marcan la vida de Hugo no se le marcó. Porque tú eras una niña. Papi siempre ha tenido árboles de fruta y nosotros tuvimos quenepas. Y el palo de Quenepa cayó encima del tendido eléctrico y jaló el poste. Y el poste iba a caer en otra casa. Y papi fue debajo de aquel huracán a cortar el palo. Y eso a mí nunca se me va a olvidar porque él decía... Si somos un bolsillito, nos vamos a tardar un año en que nos vengan a ayudar. Y él, papi, es un tipo que no me tiene miedo a nada. Y yo soy igual, Bulbu. Yo soy bien arriesgada. ¿Qué has aprendido de él? Todo. Eso. Sin Tony Plata yo no sé quién sería. ¿Tienes una afinidad con tu papá bien brutal? ¿Es la misma que tienes con tu mamá? No. Porque usualmente
las nenas somos de... Dicen que las nenas somos de papi, pero mami, pues... Pues mami... Como que tenemos una afinidad más con mamá, pues. No. Por ser mujer. Mami... Primero, mami es una americana. No es boricua. Mami es una persona bien seria. Heredé muchas cosas de ella en lo interior, por ejemplo, lo puntual, en lo jodona, en lo honesta, en lo right true. No tenemos pepas en la lengua. ¿Esa es tu mamá? Esa es mi mamá. Y el carácter lo tengo. Yo tengo un carácter bien fuerte, pero el trabajo me ha obligado a bajarle. No, pero es que lo has sabido estructurar. Canalizar completamente. Pienso yo. Has canalizado mejor tus emociones y ahora pues disfrutas de tu mismo carácter, pero sabiéndolo manejar y cuando uno controla... Sí, pero le he bajado 50, boludo. Le he bajado 50 porque hace 15 años yo era... Pues por eso no lo manejabas. No lo manejaba. Te encojonaba algo y allá iba y le rompías la cara a alguien o lo escupías o algo nunca pasaba. Nunca lo escupí, pero sí le da. Mira que nunca lo escupió. ¡Bustera! ¡Nunca lo escupió! Pero yo sé que aquí está Andrea, pero... No. Que no lo escupiste. Andrea es adulta ya, mami. Andrea es adulta. Me encanta. Es un mini tú, Andrea. Sí. Ella dice que no. Me parecen mucho. Ella dice que no. Digo, los hijos siempre, y nosotros queremos que sean una versión mejorada de nosotros. Claro, la mía es 100% mejorada. 100%. En todo ella es mejor que yo. En todo. Y yo, por lo que yo he podido observar de ti, tú eres una mujer apasionada en todo lo que haces. Uh-huh. Y hay algo que yo admiro mucho de ti y es que muchas veces cuando nosotros perdemos a alguien en la vida, pues lo recordamos quizás en momentos, quizás en nuestra intimidad, pero tú perdiste a alguien bien significativo para ti, que fue tu compadre. Uh-huh. Y tú al sol de hoy, yo no sé hace cuánto fue eso, pero al sol de hoy tú lo recuerdas, subes posts de él. Diario. Pensando en ti, siempre y hay tengo cosas que te y tengo que aclarar, mi compadre después de muchos años, porque él fue mi primer amor. Él fue tu novio. Sí. Yo llegué a Quintana a los 14 años. Él fue a mi quinceañero de invitado de otra persona. Ahí fue que yo lo conocí a él. Nosotros nos conocimos o sea, 15 años. Nosotros nos conocimos en la vocacional Miguel Such. Yo estudiaba delineante. Y él estaba terminando un curso de barbería porque él era boxeador aficionado. Perteneció a la Federación de Puerto Rico cuando José Luis Bellón era el presidente, creo que ahora es vicepresidente de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico. Y él era un atleta. Entonces yo lo conocí en la escuela. Hicimos clic demasiado de muy rápido. Entonces, pues, nosotros fuimos novios 4 años. Cuando nos salimos de la escuela, que nos graduamos, nosotros nos dejamos, pero siempre hubo esa conexión. Entonces, al yo dejarme, pues rápido conocí al papá Andrea. Él estaba con una muchacha que yo la conocí. Parí y ahí como que nos enemistamos. Ah, él se enojó porque saliste preñada. Sí, nos enemistamos, pero... yo le dije, bueno, si estás listo, te la voy a presentar. Acabo de parir, llevo 2 días con la bebé y llegué a Quintana y le presenté a la bebé con su familia, que su familia es mi familia. Wow, su familia sí, tú lo has demostrado es así. Mi familia, su madre es mi madre, su padre es mi padre, su hermana es mi hermana. Y me enseñaron tanto y tanto y tanto y tanto allí dentro que yo lo me adoptaron. Y él se impregnó como un lobo ante mi hija. Entonces, más adelante, pues, desarrollamos... Él te crió a tu hija prácticamente, ¿verdad? Sí. Porque tu esposo cayó preso, ¿cuándo? El papá de Andrea cae en prisión cuando ella cumplió 9 años. Pero ellos dos se llevaban. Ah, ok. Ellos se conocían. Sí, porque cuando nosotros terminamos nuestra relación, nosotros concluimos. Lo que pasa es que nosotros creamos como una hermandad. ¿Y en esa rebeldía concluyeron bien o le rayaste el carro y le explotaste las 4 gomas? A él. Conociendo a Bebé Maldonado. A él, yo una vez le tiré con una cartera en Laser. ¡Y perreo, 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 perreo! Le tiré con una cartera y mis llaves nunca aparecieron. Yo me quedé a pie y yo no sabía cómo llamar a papi a decirle que me dieran las copias.
porque yo había hecho un revolú en San Juan. Aquí donde tú me ves, yo nunca llegué a un problema a casa de mis padres. Nunca. ¿Nunca te tuvieron que ir a buscar al cuartel? Nunca. Ay, qué mal me siento. Yo venía después. Bebé, bebé, tú estabas presa y usted doña no Helen, sabía que doña Helen, perdón. Doña Helen, usted sabe que usted me buscó dos veces al cuartel. Pero mi mamá trabajaba allí. Yo estuve en una celda. ¿Cómo? Yo estuve en una celda. Pero no te tuvieron que... Tony Plata no te tuvo que ir a buscar. ¿Te buscó Belt? No, me buscó el papá. A mi Correa, yo le digo Belt. Me buscó el abuelo de mi hija, me buscó. Me buscó. Eso es otra historia. Volviendo a Correa, nos hicimos super pana. Él tuvo sus novias. Yo me llevé con dos. ¿Le rajaste la cara a cuántas? A ninguna de él. De su parte. Las rompidas de cara fueron para el papá de Andrea. ¿De verdad? Sí, pero era la ignorancia, Bulbo. Y yo no entendía en aquel momento que quien me tenía que respetar era él. Yo pensaba, en muchas ocasiones, yo... No, perdóname. La que se mete en un matrimonio también se merece a Dios. Bueno, pues esa era parte de mi mentalidad. Esa era parte de mi mentalidad. Ya, yo sigo con esa mentalidad ahora, a los 40. Qué problema. Bueno, pero es que, Bulbo, perdóname. Yo pienso de alguna manera así. Si yo sé que tú eres una mujer casada, que tu esposo es un hombre casado, yo no tengo cara para satearle a un marido de alguien. Claro. El que me conoce sabe que yo jamás ni le he corrido un marido a alguien, ni he estado con un hombre casado. Para mí, en mi casa, eso es imperdonable. Eso no ha existido de esa manera. O sea, nosotros nos criaron en aquella casita bien. Éramos con bajos recursos, pero nos criaron bien. Entonces, David, yo no digo Correa, yo le digo David, él muere en Filadelfia, él muere y yo lo traigo para Puerto Rico. Entonces, pues de ahí, pues, comenzó una nueva vida porque éramos bien apegados. Ya, si tú sufriste súper mucho apegado. De eso, yo creo que aún. Yo lo sufro mucho, pero... yo tengo que hablar esta parte porque es muy fácil, Bulbu, que opinen sin saber la realidad. Porque yo estoy segura que si yo siento a cada persona y yo le cuento cómo las cosas fueron, me dicen, coño, está cabrón, tú tienes razón. Entonces, la gente juzga muchas veces. Yo no sé de la puerta de mi casa para afuera. Yo juzgo de la puerta de mi casa para adentro. El que se echaba a mi muchachita acababa de operar al hombro con su esposa en mi casa, se quedaban juntos. Yo juzgo al que cuando yo no podía ir a la escuela, él me buscaba las notas. Yo cuento eso mío para acá con él. O sea que cuando tú fuiste a Quintana y le dijiste, estás preparado para conocerla, le presentaste a tu niña y desde ese momento él fue el padrino de ella. Sí. Él no podía tener hijos. Él no podía tener hijos por estudios y todo. Él no podía tener hijos. Entonces, pues, él tuvo una esposa que yo quiero muchísimo. Ella va a mi casa hoy día, ¿verdad, Andrea? Es loca con Andrea. Ella es una dama, eso es una dama. ¿Fue su esposa hasta el día del funeral? Sí. Wow. Y ella me dijo, hazlo tú. Yo necesitaba hacer eso, yo lo traje, planifiqué todo, el funeral y todo, y se dio. Y como te dije, David tiene su historia, pero yo cuento la de mi casa para acá, porque la de la puerta para afuera, pues eso no me compete. A mí eso se lo dejo al género urbano, a la calle, a lo que quieran decir. Yo hablo del padrino de mi hija, del que me ayudó a mí, de que parte de mi crianza y de mi evolución como mujer y como madre se la debo a él también. Qué linda. Uno no debe dejarse llevar por lo que la gente piensa. Aparte de que yo conocí un boxeador. Las experiencias tuyas con él fueron otras. Fueron otras. Y como siempre digo, yo conocí a un deportista. Si cada cual coge un camino diferente, yo no puedo hacer nada. Yo conocí a un deportista. Y ahí lo dejo. Yo había escuchado por ahí, Bebé ha estado con mucho, como decimos por ahí en la calle, bichotes. Uh-huh. ¿Qué será tu línea? Yo no estuviera aquí. A mí me gustaría que se presentara un bichote, aunque sea fuera con una máscara, y dijera, yo he estado con Bebé. Si yo tuviera un bichote en mi vida, y esto jamás, yo lo he hablado públicamente, si yo hubiera tenido un bichote en mi vida, yo jamás hubiera cogido ni cupones ni plan 8. Y yo me mamé los cupones y me mamé el plan 8.
Pero eso es una bendición. Ojalá yo me pudiera mamar los cupones en el plan 8. Bueno, pero te estoy hablando hace 20 años atrás. Wow. Porque yo no tengo cara para pedir. Yo no tengo cara para depender de un hombre. Y esto lo sabe mi familia. Esto te puede dar fe mi familia. Yo no tengo... El padre de mi hija se puede sentar aquí y decirte esto. Yo no tengo cara para yo depender de un hombre, de yo tener que decir, necesito una renta. La que lo haga, está bien, yo no la juzgo. Pero yo te estoy hablando de mí. Y yo prefería cualificar en el plan 8 y estirar el peso hasta que yo pudiera tener mi ingreso y poder comprar mi propiedad. Que eso fue lo que hice. Ok, tú estuviste, el padre de tu hija, tú estuviste con él esos 9 años de Andrea. Sí. Bajo el mismo techo, siendo un matrimonio normal. Bueno, nosotros nunca nos casamos, nosotros convivimos. Ajá. Pero nosotros nos dejamos, él había comprado una casa para ambos y cuando yo fui a la casa a vivir, hubo unos cambios de última hora que a mí no me gustaron, unos cambios familiares de parte de él que a mí no me gustaron. Y yo dije, no, yo vivo sola, tú y yo y mi hija, nadie más. Oh. Entonces, pues yo regresé a mi plan 8, menos mal que no lo había soltado, y ahí me quedé hasta que conocí a Lalo. ¿Conociste a? A Lalo. O sea, Lalo, el actual. El actual. Entonces, pues ahí fue que entré a los medios, empecé a trabajar, y ahí fue que pude echarle en el pote hasta comprar mi propiedad. Yo no critico a las personas que cogen ayuda del gobierno. Yo critico a las que permanecen y no evolucionan, porque yo lo pude hacer, Bulbu. Claro. Yo lo pude hacer. No, y yo soy fiel creyente de que Dios deposita siempre en todos nosotros algo para nosotros vivir de eso. Yo lo pude hacer, pero yo... Hay un don, un talento. Yo necesité la ayuda. Pude haber cogido el camino fácil y no lo hice, porque vuelvo y te repito, no tengo cara para pedirle a nadie, no tengo cara para depender de un hombre que me tenga ahí en lo que... No puedo con eso. Entonces, tus 9 años, los 9 años de tu niña, él no estuvo en el mismo techo con ustedes. Él se fue para su casa y tú regresaste para tu plan 8. Sí. Ahí nosotros concluimos. Concluimos. O sea, que cuando él cayó preso, ya tú, usted no tenía una relación. No, él tenía su pareja. Ah, ok. Sí, cuando él cae preso, sí. Cuando él cae preso, yo no era pareja de él hacía mucho tiempo. Yo... Estuve con él como hasta los 7 años de Andrea. Gracias, amor. Por ahí. Ok. O sea que yo te quería preguntar porque pensé que al él entrar preso, pues ahí es que tú tuviste un despertar y estoy sola con mi niña. No, yo no tenía nada que ver con él en ese tiempo. No. Pero siempre has sido bien pro familia, bien pro papá con tu hija. Bueno, eso me está costando mucho ahora. Lo visitabas en la cárcel. Siempre. Llevabas a tu niña a verlo. ¿Por qué te está costando ahora? Bueno, me está costando primero porque Andrea es adulta. Ya yo no puedo tener el control de todo. Yo siempre le he cuidado la salud mental a mi hija. Siempre. Yo como que la he encapsulado y siempre he tomado el control de las situaciones fuera de ella para que ella no les duelan. Entonces ahora ella es adulta y pues... Por órdenes profesionales, yo tengo que dejar que sea ella quien bregue con las situaciones que le puedan causar molestia, dolor, angustia, felicidad. Mamá no puede resolver eso ya para que ella esté bien. Pero le toca a ella resolverlo. Pero te felicito por eso, porque nosotros los padres, por default, siempre vamos a querer estar ahí. Siempre vamos a querer resolver los problemas de nuestros hijos. Es una cosa que siempre pasa. Y el otro día... Viene esta amiga y me cuenta algo que lo voy a contar aquí porque puede funcionar. Ella me cuenta, tiene esta familia, amiga de ellos, la familia es amiga de ella, una familia muy adinerada de Puerto Rico. Tienen una niña que le han dado todo. Se fue para fuera del país a estudiar. Ella quería irse para allá cuando la universidad le llegó y... Los papás le dieron todo, le compraron el apartamento más brutal en esta ciudad X, no voy a, ¿verdad?, a dar detalles. Y le daban todo. De repente, pasa el tiempo, la niña está estudiando. Este día llaman a su hija, la llaman, no contesta. La llaman al otro día, no contesta. Nadie ha llegado a ella, sabe nada.
Pues ellos cogieron un pasaje, compraron un pasaje, arrancaron para allá. ¿Qué pasa? A ver qué pasa. Ajá. Llegan allá y la niña estaba viva de milagro. Había ingerido un montón de pastillas y estaba mal. Hoy día, la niña no terminó con su vida queriendo hacerlo. Se quedó vegetal, muerte cerebral. Que tuvo daño. Tuvo daño. ¿Por qué? Quizás nosotros los padres, en nuestro afán de que ellos no sufran, de que ellos no tengan necesidades, le dieron todo a su niña, y no los culpo, pero no le enseñaron tal vez a bregar con las situaciones, uh-huh, con los problemas, como a la hora de estar ahogada, cómo tomó decisiones. Uh-huh. Y lamentablemente esa niña terminó así porque a lo mejor un problema bobo, mami y papi no estaban, uh-huh, aquí, no lo pudo resolver. Pero en el caso de Andrea, no es que ella no pueda resolver. No, claro, pero es bueno dejarla, darle esas herramientas. En el caso mío, yo cuidé mucho la parte de papá en su ausencia. Yo cargué con la imagen de él para que ella siempre estuviera ahí con ese amor latente. Es bien difícil ser madre, padre, autoridad y amor a la vez. Yo era de las que Andrea me decía, ay, mami, y ella está aquí, te lo puede confirmar. Ay, mami, yo siento que yo necesito ir a donde mi papá, y el necesito se me metía aquí. Y yo decía, mi hija necesita ver a este hombre ya. Y yo compraba los pasajes, la montaba, nos vamos, Andrea, vámonos. ¿Y tú tenías pesar con él? ¿O tú lo hacías por ella? Por ella totalmente. Yo frescamente se lo digo a él, la relación de nosotros es buena. Nosotros hablamos prácticamente todos los días, él es un buen hombre. Pero ella es mi prioridad siempre. Si ella quería, mamá iba por ir para abajo. Y no fueron 1, 2, 3, fueron muchas veces que yo me monté un avión. Uh-huh. Él salió de prisión y que lo busqué fui yo con ella, solas. Yo me acuerdo. Pues yo tenía que hablar muchas cosas con él. Pero tu madurez te llevó allá. Claro. Hay mujeres que no la tienen, claro. Quizás no las culpamos. Uh-huh. Quizás por el manejo de emociones, de coraje, uh-huh, de todo lo que él... Quizás esa pareja pudo haber hecho en ella, pudo haber causado en ella. Yo pensé en mi hija todo el tiempo. Muy bien. Yo pensé en mi hija todo el tiempo. Mi hija lo procura, yo tengo que buscar los elementos para que ella esté bien. Porque cuando él se va y cuando muere el padrino, mi hija se bloqueó. 2 años. Bloqueada. En notas, en evolución educativa, ella se bloqueó. No, Maigo, porque él era como ese papá. Papá no estaba, estaba padrino. Padrino era el tongonete de ella. Entonces, pues, al padrino no estar, ella dijo otra vez y se me cayó. Entonces, pues, mamá tiene que bregar con todo eso. Y yo era ella todo el tiempo, Bulbu. Ha sido fuerte. Entonces, Andrea tiene 5 operaciones en las piernas y mamá... Andrea nació con 4 dedos en un Andrea pie. Nació con 4 dedos en cada pie. Ah, ¿en cada pie? Igualitos los dos. Okay. Andrea le falta el chiquito que nos llevamos con la mesita de noche. Mamá, tú no sabes que eso es una bendición dentro de todo, Perry. Ella lo sabe. No es una deformación, es algo hereditario. No sabemos de quién, nunca hemos querido ver. Ah, de verdad. Pero yo tengo 5, el papá tiene 5, sí. Nosotros pudimos habernos hecho las pruebas genéticas, pero de momento nos reímos y dijimos, ay, ya va a ser un par. ¿Qué carajo vamos a gastar chavo en eso? Yo tengo 5, déjate de eso. Pero ella lo maneja muy bien. Ella jamás. ¿Y por qué las operaciones? ¿Por qué 5 operaciones? Porque ella nació... Yo sé que tú estás con Onyx, que es divino. Yo conocí a Onyx cuando yo hice mi práctica de... ay, Dios mío, que yo me gradué de técnica de salud. Yo la veo en la sala operaciones antes que entré. Arránqueme el suelo, imagina, ¿Quién soy? ¿Qué vamos a operar aquí hoy? Mira si Dios es lindo que me dijo, va a estudiar esto, pero no voy a trabajar en eso, mía. Pero eso es bien entretenido. Te lo digo porque mi hermano estudió, Mili, es eso. Ay, Mili, sí. Ay, Mili tiene 70 diplomas. De y uno de ellos es ese. Ay, sí. No, pero eso es una profesión bien linda. Sí. Yo quería ser anestesista, pero la vida me trajo para acá. O sea, cuando entré a ese mundo del hospital, quise seguir escalando. Ay, yo quería ser abogada y mira dónde estoy. Pero tienes el pique. Serlo. Bueno, yo no he terminado mi bachillerato, pero... Pero mira, Kim Kardashian, a punto, sí, ahora empezó y... Yo lo retomé otra vez, lo que pasa es que las clases virtuales me jodieron. ¿No te gusta ver la... Es que tenía... Yo soy de las que pregunto. Yo no me puedo ir con una duda. Se tenía que esperar 3 horas que el profesor viera el email y me contestara.
Entonces lo llamé y me dijo, mira, no podemos recibir llamas. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo yo voy a hacer una tesis sin yo? Tenías que llamarlo FaceTime, así, y dije, con esas tetas así. Y dije... La tenía que te atendía, mamá. Imagínate, me rechazó una llamada, ¿qué carajo? Entonces yo dije, mira, cuando volvamos presencial, vuelvo otra vez. Y vuelvo otra vez, que ahora viene el se enfría, el season mío de los prom y no puedo... Porque aquí tenemos a la reina de los prones, señores, está perra. Se ha consagrado como la reina del prom. Eso es así. Esto fue que tú fuiste a un prom, te contrataron, y eso se fue viral por las redes sociales, tú perreando. Ay, pero eso no fue de maldad, Volvo. Ay, ese eres tú, mami. Yo no salí de casa a perrearme un chamaquito de 19 años. No, pero está bien, porque ese le cambiaste la vida a ese chamaquito. No, y sabes que yo me lo encuentro a cada rato. Yo me lo encuentro a cada rato y me pide bendición, que cómo estoy, es loco con Andrea. No, la vacilamos. De verdad. Fui a Joel y Randy y me lo encontré. Y me hace, y yo cuando lo vi, yo, ¡despégate pa'l carajo! Él dijo, aquí es que vamos a perrear coroné con Beba. Y yo, Joel y Randy, mami, ¿qué tú quieres? Yo, ¡que te salgas! Y aquí llega tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un blon. Es un nene súper chulo, súper chulo. Oye, súper chulo, ¿verdad? Le mando saludos. Mira, Bebé, ¿y cómo está Bebé Maldonado en lo profesional ahora mismo? Anunciaste hace poco que te querías ir de... Digo, que te fuiste. Me fui. De un lugar donde estuviste 8 años. Uno crea un bonding con su compañero. Claro. Me duele, Jessy Calderón, me duele. Y Jessy, yo sé que fue parte de esa gran formación tuya, claro, como profesional. Claro, Jessy realmente me dijo cómo se hacía la radio. Bueno, yo salí del taller para el micrófono y Jessy me llevó muchísimo. Fue mi dirección por 8 años. Me fui de unos radios, tomé la decisión de no continuar, de no renovar mi contrato. No fue que me votaron gente, fui yo. Tengo muchos planes, Bulbu. Tengo muchos planes. Y nuevos brillos, nuevas oportunidades. Ahora mismo estoy en un tiempo que necesito yo, en lo personal. Tenemos algo en común. Y es que, además de las muchas cosas que tenemos en común, quédate callada. Siempre, mami, nieta. Hay una persona bien especial que a mí me llevó a la radio, que fue la que a ti también te llevó, sí, que es José Nelson. José Nelson. José Nelson, yo le tengo un cariño, una referencia muy especial. Yo me acuerdo cuando me llamaron para el Marriott Courtyard. Mira, para que vengas para una reunión aquí. Yo llegué así bien poquitito y yo... Y me dijeron, mira, porque es que te queremos para la... Eso era Onda y se iba a convertir en Reggaetón 94. Y pues estaban buscando talentos para esa... Y yo lo que le dije a él fue, diablo, pero ¿y qué yo voy a decir 4 horas en la radio? Yo no sé. ¿Qué yo voy a decir 4 horas allí? Y él, tú eres, tranquila, fluye. Yo creo que él tiene mucho ojo para eso. Sí, tiene visión. Y él se deja llevar mucho por la personalidad. Y, Bulu, tú que has estado mucho tiempo en esto, para estar en los medios, primero hay que tener cuero duro. Hay que tener personalidad. Cuero es sido. Todo reivindicado, claro. Pero me refiero a aguantar. Claro. El cuero duro de aguantar. Porque, vuelvo y te repito, nosotras las figuras públicas tenemos que aguantar presión. ¿Pensaste quitarte en algún momento? Yo lo pensé. Yo lo pensé y lo llevé a mi casa. Y mi mamá me dijo... Mi mamá no me apoyaba en No Te Duermas. Ella no apoyaba eso, ella se sentía mal. Porque mi mamá viene de una familia cristiana, aunque ella era como un patito feo. Y Bulbu está en el toro. No, ella como tanto feo. No, cabrón, en el jet ski. ¡Ay, ya sí, güey! ¡No te duermas! Y mis tías todas pentecostales y yo, ay, Dios mío. Pero mi mamá fue la que salió del campito Paraíso, que es un campo fabuloso en Fajardo. La mamá le decía, déjela que el Señor la va a tocar. Y yo le digo que yo era el patito feo porque todas mis tías eran pentecostal full y ella pues no era pentecostal, pero era una mujer muy creyente, una mujer cristiana. Y ella no avalaba lo que yo hacía, ella no estaba de acuerdo con lo que yo hacía. Y yo sé que si mi papá hubiese estado casado con mi mamá para ese entonces, tampoco yo iba a tener esa oportunidad porque mi papá, o sea, no había forma de que yo hiciera eso. Tu papá te apoyó. Papi, cuando yo le enseñé el video del Gistro Amarillo. No, él salió en el puto video del Gistro Amarillo. Pero no había visto. Ay, yo grabé su escena y le quité la guayabera y lo mandé para casa.
Pero cuando él vio, yo lo senté. Ay, no vio el todo. No. Él lo vio editado. No, él lo vio editado. Y él dijo, yo fui cuando yo lo siento, que le digo, mira, papi, mira, este es el video. Todos estaban con el celular grabando de la cara. Y él empezó, oh, bebé. Y a lo último cierra diciendo, ah, yo soy fan de Iris Chacón. Como quien dice, esto es lo mismo que hacía Iris Chacón, pero obviamente pues en otros tiempos. Claro, otra ¿entiendes? Forma. Y yo me sentí... Iris era perrísima, bella. Iris Chacón. O sea, que mi papá me diga, o sea, no me comparo con ella, pero dijo como que... Mamá, tú eres la Iris Chacón de estos tiempos. Ay, me quedan grandes sus zapatos, muchachos. No, Iris Chacón, yo leí su libro y eso es usted. No, Iris es Iris, de verdad, la historia definitivo. De esa mujer y que hoy día todavía... esté en ese ojo público, uh-huh. que la gente la admire, la quiera. Uh-huh. Eso es otra vuelta. Eso es una historia. Pero qué lindo saber que tu papá te apoya. Sí, papi se deja llevar en todo. Papi se preocupa de vez en cuando. A veces cuando los otros días fui, padre, me dijo, bebé, ¿qué pasó? ¿Que te quitaron las redes? Y yo, papi, no me quitaron las redes, déjame explicarte. Entonces, él no es muy tecnológico. Papi, cero tecnología. Papi tiene un teléfono de las tapitas que se alzan y de los cuartos, se cierra. Porque es lo único que le puede funcionar. Entonces le me siento y le explico. Él se preocupa, pero cuando yo le aclaro, se le quita. Pues, by the way, yo quiero aprovechar este momento. Bebé Maldonado, si la puedes... Bebé. Poner. Bebé puñeta. ¡Ah! Bebé. Bebé. Bebé Maldonado tenía su cuenta en Instagram y en las redes sociales, que la podías conseguir así como Bebé Maldonado. Pues pasan estas cosas de hackers, de que nos quitan las cuentas, nos las desaparecen. Y ella tiene una cuenta nueva, alterna, que se llama Bebé Maldonado Backup. Así mismo. Y mamá, estás creciendo por ahí para arriba, bien brutal. Así que te invito a que la sigan, la busquen, la Bebé Maldonado Backup. Yo espero. Yo me conformo con los que estaban. Si llegan más, chévere, pero me conformo con los que tenía. Ay, qué rico ese bonding con la gente, ¿verdad? Sí. El poder interactuar con ellos, escuchar cómo te insultan. Te insultan, a mí no me insultan tanto. Digo, leer cuando te insultan. Entonces tú no sabes el matiz de ese insulto. Tú no sabes si dieron... ¡Eres cante cabrona! ¡Ay, eres tan cabrona! O sea, tú no sabes. Y tú, pues, no te atreves como a contestar. ¿Tú peleas con la gente en las redes? Yo peleo cada rato y los mando para el carajo y todo. Y los bloqueo y los desbloqueo. Pero fíjate, ayer le contesté a alguien, pero de una buena manera, el muchacho me puso, ¿cómo te atreviste a irte de Salsón y dejar a Jessy sin trabajo? Y yo dije, mira, le puse mi corazón. Mira si Dios no ha obrado en mí. Que le puse en mi corazón, Jessy regresa tal día de sus vacaciones de España, tranquilo. Está en España asimilando. Sí, él está de vacaciones. Está de vacaciones. Con su psicóloga hermosa. Claro, con su esposa. Entonces, ¿cómo te atreviste a dejarlo sin trabajo? Y digo, mira, yo no dejo sin trabajo a nadie, él sigue allí. La gente está apasionada y la gente opina sin saber el trasfondo. Sí, hay mucha gente que dispara en el teclado y muchas páginas. Se identificar. O sea, mira, pero yo los leo, yo no le contesto a nadie. ¿Para qué te vas a poner a contestar? Ay, nena, para mandarlo, no, para sentir la satisfacción. Pero, porque yo te voy a decir una cosa, si tú vas, si tienes el atrevimiento de escribirme en mi red, digo, me insultan cada rato y yo, mucho, me lo río mucho, mira esta. Pero si me cogiste en el mood. Te jodiste. Estoy en el mood, si tú tiras, pues tienes que tener el cuero para aguantar, ¿no? Sí. La gente dice, no te dejes poner con eso, pero bueno. Pero, en el caso de mis haters, que son bien, o sea, yo, por lo menos los que leo, no es una cosa, o sea, de 10, 9 son buenos. Claro. Quizás uno que otro malo, pero yo has tenido una aceptación bien buena en la gente y... Pero eso ha sido a través del crecimiento. Uno, ¿no lo sentiste así al principio? Al principio yo iba a animar y las mujeres me hacían... Y yo, pero mira, esta se cree, yo le voy a llevar el novio. Así era que me hacían y yo me sentía mal. Y yo decía, Dios mío, voy a tener que empezar a llamarme a Lalo para las animaciones para que vean que yo tengo pareja. O sea, que no es que yo me voy a poner fresca con alguien y poco a poco. Ese es el trabajo de uno y parte de... Sí, pero uno comenzando, uh-huh. decían, vean este culo y decían, esta me ve, eso es lo menos que yo tenía en mi mente, tú sabes. Pero poco a poco ya me he ganado la masa de las nenas, tú sabes, que para mí es súper importante. Porque, pues, somos mujeres todas. Claro. Yo creo en eso, en apoyar. Yo no... Los hombres siempre te van a seguir por el culo y porque están... Sí, pero ya linda. Mi cuerpo está en un segundo plano. Y en por mi vida. Y lo otro. Digo, hay chicos que son genuinos y súper cool y ven más allá de un culo. Claro. Pero el hecho de que tú tengas las nenas y que tengas ese apoyo y que tengas esa hermandad con ellas. No, hay muchos elementos. Eso es priceless. Esta plataforma ahora mismo de Burbu TV, tenemos los nenes, porque los tenemos.
pero tenemos muchas mujeres. Igual en mis redes yo tengo muchas mujeres, el porcentaje mayor es mujeres. Pues yo en los y eso últimos, es gratificante para mí. En los últimos años he sentido ese apoyo de chicas, muchísimo. Qué y bien. ¿Tú sabes cuando nació? Cuando hice el reality Jefas. Ahí, ¿cuándo qué? Cuando hice Jefas en Telemundo. Ajá, ajá. Ahí, que ahí estuvo un poquito, Andrea de Castro. Ahí estuvo Margarita, Andrea, estuvo Ivette Cintrón, estuvo Ivette. Tú lo sentiste muy bien ahí. Y yo, pero yo tenía un propósito en ese reality. Yo sabía lo que yo me iba a enfrentar. Yo sabía que iba a ser controversial. Yo sabía que me iban a tirar. Pero yo dije, yo tengo un propósito aquí. Y lo logré. Y el propósito era que precisamente la masa de las chicas viera que yo era hija, madre, como ella, hermana. O sea, yo necesitaba que vieran esa diferencia, no de ellas, de la percepción que tenían muchas chicas de mí. Y lo logré y recibí, el feedback fue bueno. Muchas mujeres, coño, bebé, yo no sabía qué cómo bien. Eras. Es que es bueno ser de inspiración y me ayudó mucho. Tropiezo. Hubo productos y hubo marcas y hubo productores que me dijeron, ¡ay, te metiste ahí! Yo tengo un propósito y lo logré y lo cumplí. Aparte de que me pagaron bien, por lo menos a mí me pagaron bien. ¿Y qué va a hacer Bebé Maldonado ahora que vimos que terminas en Sal Soul? Una etapa de 8 años maravillosa. Yo soy fiel creyente de que pues a veces pues uno deja cosas por a ver qué pasa. Y también deja cosas por otras cosas. Y no es por nada, tú no has dicho nada, pero yo te he visto por ahí por los pasillos de SBS. Mira, eso está bueno. Eso está bueno. Digo, no sé si fue que fuiste, qué sé yo, a buscar unas flores que te dejaron allí, en el lobby. No, mira, como hacen conmigo. Están prohibidas. ¿Qué fuiste a SBS? Estoy escuchando varias cosas, no solamente de ahí, sino fuera de Puerto Rico también. Pero en este momento estoy dándome un tiempito. Hoy precisamente le dije a la nena, ¿viste? Me dio brea a pasar la escoba y el mapo. Ay, no jodas, que o sea, tú haces todo también. Pues, en casa se hace todo, en casa. ¿De verdad? Sí. Eres la mejor. Sí, no, no. ¿Te vas a sentir tan mal? Entonces, a mí me encanta estar en mi casa. No, pero me refiero al tiempo. O sea, me estoy disfrutando. Yo amo. Disfrutar de papiar, no seas cabrona, embustera. Tú no sabes. Mira, Andrés, que se disfruta más papiar esta perra. Pero es que ella. Es que, y se lo goza, de verdad. Pero Bulbu, no, pero Bulbu, salí de la casa sin puñeta, tengo el cemento. ¡Es mío! Yo adoro. En la casa de Sin tenía piso de vinil. Tierra. Vinil. Ah, okay. Tenemos vinil. Papi tiraba un rollo de vinil que jamás se me olvida, lo cambiaba todos los años. Pero en mi casa. Yo he hecho tanta cosa, Bulbu. Y tú tienes la casa bien bella, mami. La estoy poniendo bien bella. Bien bonita, de muñequita. La estoy poniendo como bien tú. Bella. Y me disfruto. Yo no puedo ver una esquinita escascarada. No puedo ver una gotita seca en la ventana. Yo soy Enriqueta en casa. Ay, yo quisiera ser así. Ese bueno, chico, pero que tienes que tener tiempo. Si no hay ese tiempo. Ese chico a mí no me lo metieron, pero por ningún lado. Pues a mí sí. A mí me encanta. Me encanta estar en casa. Me encanta abrir la casa. Me encanta pintar. Pero yo veo que tú haces muchas cosas. Tú, by the way, yo creo que tuviste en I don't know si fue de primera hora. Sí. Como que algo de tú taladrando sí, y haciendo cosas que... Usualmente hacen los hombres, pero que muchas mujeres también lo hacen. Pero recuerda que yo en la vocacional estudié delineante. Todo lo que tenga que ver con medidas, yo le me tomaron. Medida, estructura, varilla, cemento, zapatos. Porque ¿cuál era tu fin? ¿Qué tú querías hacer? Dibujo de construcción. Yo hago dibujo de ingeniero, construcción. Ingeniero, ingeniera, sí, arquitecto. Mis hermanos son delineantes los dos. Y mi hermana también estudió delineante. ¿Mili? Sí. Yo soy delineante certificada, pero nunca lo trabajé. Tú me pones el AutoCAD y yo no sé qué carajo voy a dibujar. Pero sé de construir. O sea, ese de no es que te voy a hacer un edificio, pero te hago una zapata, te subo la pared, la puedo empañetar. Ah, pues está la base, mami, olvídate lo demás, le metemos papa. Entonces, techo. Pues mucha gente se vuelve un 8 poniendo un televisor, yo lo busco rápido, saco el medio, lo taladramos y lo ponemos y me ahorro ahí 150 pesos. Nena, bien brutal, bien claro, más ya, y tumbo toda la casa y monto el abanico a techo. Tumbe la casa, porque si no se va a electrocutar. ¡Mira, Larry Ayuso! ¡Cógete un curso con Bebé Maldonado!
¿Oíste? Es que es verdad, es verdad. Mira, yo tenía un amigo mío que me decía, ¿cuál es el de estría y cuál es el de paleta? Y yo, cabrón, ¿qué tú no? Coño, eso yo lo sé. Hay gente que no. Cabrón. Hay gente que no. En casa yo hago de todo, bulu, de todo, y me lo disfruto. Yo me lo disfruto. Yo no pongo una pared de casa chorreada. Yo tengo que pintar, tiene que estar pintado. Vamos para allá. Mira que Pachana necesita poner un abanico de techo. Y ahora, pues, en este tiempo que estoy libre, pues, estoy decorando la casa, haciendo unas cositas, y me lo vivo. Yo necesito que me montes como un tubo en casa. Gracias, mi amor. Vamos para encima. Mira, que le montes un tubo porque este quiere llevarle esos jevitos para allá. Lo monto y lo subimos también. De las nenas. Pero estoy contenta, estoy bien, estoy haciendo muchas cosas que me apasionan, muchas cosas de mi interior, concluyéndolas. Mira, ¿sabes qué? El otro día, digo, esto es un presentamiento de parte mía bien brutal. Zumba, mami, tú sabes que a ti yo no, los a ti otros yo no te días, miento. Los otros días yo vi que tú pusiste una foto bien bella de Andrea, que ella es una muñequita, y tú pusiste, tú eres mi primero, mi segundo y mi tercero. Es así. Y uno pone eso también como cuando uno pone, obviamente esto siempre va a pasar, porque uno pone a sus hijos siempre por encima de su pareja. Uh-huh, siempre. Eso es así. Si hay que matar a uno, se jodió él. Y a raya, pero siento que pasó algo ahí. ¿En dónde? En tu casa. No, pero hazme la pregunta como era, porque yo ese rodeo, bulu, que estamos viejas para eso. Usted pregunte, yo le voy a contestar. Para que tú vayas a empañetar también, sí, perra. Sí, el bizcocho, tanta decoración. Yo empañeto las preguntas, pero las paredes no. La pregunta, ¿estás dejado o no estás dejado? Digo, yo sé que Lalo y tú llevan como ¿cuántos 15 años? 15 años. 15 años, and counting. 15 años con las altas y bajas y las pausas como ahora, pero... ¡Ah! Stop, no counting, no estamos, counting. Estamos en pausa. Yo lo digo. Déjate de Lalo. Bueno, realmente estamos en una pausa. Yo lo veo así. Pero esas pausas son peligrosas. Bueno, esas pausas son peligrosas. O saludables. O convierten. Convierten porque la hemos hecho en años anteriores y nos ha funcionado y hemos logrado. O sea, se han dejado antes. Nos hemos dejado en un mismo techo. Nos hemos dejado fuera. Pero en esta ocasión. O sea, viviendo juntos, sí, tú allá y yo acá. Nosotros nos dejamos hace años en el mismo techo. ¿Y cuánto tiempo duraron? Y otro, ¿cuánto tiempo duraron? ¿Dos semanas? No, 8 meses, 9 meses. ¿De verdad? Sí, él allá, yo acá. Es que tenemos un problema de güeyes. ¿De genios? No es genio. Pero 15 años y todavía como que no pero sé. Cuando regresamos es con más fuerza. ¿Y tú lo ves así? Esta ocasión es diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo unas metas muy claras en mi vida ahora mismo. Y si no estás en la yola conmigo... Tienes que decidir si montarte o qué carajo hacer. O sea que esos sueños no son negociables por la relación. Mi hija va por encima de todo. Por encima de todo. Ah, o sea, y de son todos. Problemas con la niña. Entonces. No son problemas, son metas. Son metas que yo necesito cumplir. Con ella. Y él no tiene hijos. Él no, él quizás no lo ha entendido todavía. Okay, no lo he entendido todavía. Y ahorita mencionaste una parte importante, que mi casa es súper válida. Mi hija va por encima de todo y de todos. Siempre. Pero veo que estás dejando una puerta abierta, sí, para esa relación. Sí, porque estamos en pausa, pero estamos buscando ayuda a los dos. Buscando ayuda a los ¿Bajo dos. El mismo techo están todavía? No, pues estamos bajo el mismo techo hace 3 meses. Wow. 3 meses, pero nos comunicamos. O sea, que esta vez lo ves como más decisivo. Yo lo veo más serio. Más en decisión. Yo veo la pausa más seria. Y estamos recibiendo ayuda los dos, juntos y separados. Ah, pues están en mood de que funcione. Porque cuando tú le pones la de aquí a alguien, mira, vete para el carajo, ya se acabó. No hay nada que resolver aquí. La disposición está, pero... Hay que trabajar unas cosas. O sea, que no le podemos decir a los fanáticos que hay una bebé Maldonado soltera. Bueno, hoy yo estoy soltera. ¡Uy! Bebé Maldonado Paco en Instagram. ¡Va! Bueno, la realidad es esa. El Paco es de las redes, no seas zángano, no es un macho. Dime tú. Esa reconciliación va a ser fuego artificial. A mí las reconciliaciones me gustan. Lo que pasa es que la gente no me deja de hablar. Yo no te dije si...
Esta es peor que yo. Y yo trato de enfocarme con él y no veo nada. Este se jodió. Yo trato de buscar bulla. ¿Tú sabes cómo somos nosotras? No, no, pero a mí no me molesta y menos viniendo de ti, muchacha. Yo hablo claro. Yo siempre hablo claro. Ese es uno de mis problemas, que yo hablo demasiado de muy claro. Eso no es un problema, mi amor. Bueno, pero para muchos... El problema es el de que no sabes recibir la verdad. Bueno, pero para muchos se convierte en un problema. Ella es muy honesta, ella es muy directa, ella es muy, muy clara. Yo no le mareo las cosas, yo las digo como son. Cuando hay problemas, yo prefiero cortar y buscar algo para arreglar ese problema. Pero cuéntanos para SBS, ¿para qué visor es que vas? Bueno, tú eres casi dueña allí, tú debes saber. ¿Tú imaginas la 94? Tú conmigo allí, vacilando. No hay espacio, hay un lado allí. No sé, ¿hay un lado allí? Bueno, podemos votar a alguien. Yo no creo que voten a nadie. Yo no quiero que voten a nadie. Se vacilando. Yo soy incapaz. No, pero como ellas son así, que se ponen creativos y votan a la gente de momento. No. Realmente no sé, Bulbo, no sé. Estoy, como te digo, estoy... ¿Pero qué te gustaría hacer? Porque la radio a ti te gusta. A mí me encanta la radio. ¿Te gustaría seguir en la radio? Me encantaría. Todavía no tengo nada concreto. Al sol de hoy no sé todavía. Estoy pero en estabas mi tiempo. Diciendo que podías irte fuera del país. No irme, pero estoy escuchando. Estoy escuchando, ¿sabes? Cuando uno sale... Cuando aquí, sale la noticia que por ejemplo, está soltera, pues van a venir. Pues estamos así en esa etapa profesional. Y ahora pero, digo, pues esto está muy interesante en la vida de Bebe, porque ella está en la búsqueda profesional y personal. Digo, no está en la búsqueda, pero está soltera, eso que puede no, llegar. No, no estoy en la búsqueda, estoy bien tranquila. Lo menos que me mamá, pasa por la mente es eso. Una vez esta entrevista salga, ¿tú sabes cómo tú vas a tener ese día en explotado? Sí, mira, pero... Lalo, no es mi culpa. No. Yo te prometo solemnemente. Mira, no es mi culpa, es que esta es perra, man, papi. Cuando Lalo, Lalo ve esta entrevista, él sabe que yo no hablo de mi vida personal, de mi vida privada. No, pero lo has tratado muy elegantemente. No, y le diste la primera opción a él. Es como... Me preguntaste y no puedo mentir. Es como cuando tú alquilas una casa, la opción a comprar la tiene él. Claro. Y él sabe la que hay conmigo. No estoy... ¿Lo amas? Claro. Claro, yo le debo mucho a él. Mucho como persona. Mucho como profesional. Me ha acompañado en el camino, en mi evolución. Y eso uno tiene que agradecerlo siempre. Yo siempre, él tiene mi respeto. Yo no he dicho que yo no voy para atrás, pero estoy en un momento donde hay cosas que hay que arreglar y si no se arregla, pues, keep going. ¿Qué te gustaría hacer? Todo. Quiero todo. Me gustaría todo. En tu vida profesional, ¿qué Bebe quiere apostarle a? Además de la radio, que te gusta, te apasiona. Me encanta la comedia. Me encanta la comedia, me encanta producir, me encanta crear. Yo te monto algo rápido. Métete por aquí, que por aquí es que me gusta. Soy muy creativa detrás de la cámara, me encanta. Me encanta hacer todas esas cosas. Pacha, apunta eso. Ey, cuadra. Cuadra, que estamos aquí. ¿Y la vida de Bebe Maldonado? ¿Cómo es un día con Bebe? Tú te levantas, tú llevas a tu nena a la escuela, ¿verdad? O ya ella se va sola. Yo estoy así de linda por ti. ¿Qué? Yo estoy así de linda por ti, pues si no estuviera con una Dora y con los tenis puestos y con el leggin lleno de pintura. De verdad. Mi vida es un descojón. Mi vida es la máquina de presión, el galón de blanqueador, la manguera. Ay, yo pensé que iba a decir el galón de Black Label. Yo no bebo casi. Me estoy dando esto, estoy... ¿Estás ahumadita ya? No. Mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos aquí un suero que se llama el suero de la verdad. Pónmelo. ¿Te dio el suero de la verdad? Es que yo digo la verdad. Es un shot. Vamos a dárnoslo. Yo voy a tomar, ¿para dónde? Tú me quieres llevar para allá, para donde nos salgamos de aquí. Yo lo sé. Vamos. Y yo voy a llegar así, mamita, al sitio. Ya no me escupí todo, perdón. Vamos. ¿Qué? No, a mí no me vas a dar eso, cabrón. Dámelo a mí. Dámelo a mí, que se jodieron los tacos hoy. No, me tienes que dar lo que estoy tomando, porque, chacho, me jodo. ¿Sabes que yo no me pongo tacos? ¿Que no te pones tacos? Yo no sé caminar en tacos. Ah, que tú no sabes caminar en tacos, una mujer tan espectacular. No sé ya.
No sé ya caminar en tacos, me molesta caminar en tacos. Hago el esfuerzo cuando amerita ponerme unos tacos. O sea que cuando vamos ahorita, tú te vas a quitar esos tacos. Están en la guagua esperando por mí los tenis. De verdad, pero tú no me habías dicho nada y yo me vine con estos zapatos de stripper bien cabrón. No, están cabrones, te lo zapatos dije. De stripper, dime yo con estos zapatos. Búscame el tubo, el pachá. Están cabrones. Me encanta. Estos zapatos tienen historia. Estos zapatos, ¿sabes cuándo me costaron estos zapatos? Mira que es 20 esto, pesos me costaron estos zapatos. A todo el mundo le gustó y no me los quería poner porque me sentía bien. Ese es el brindis para la bienvenida de pies. ¿Qué es esto? Eso que está ahí. Déjame ver. Eso es esto. Ok. Vamos a darle. No veo desde aquí, pero vamos. Huele cabrón, esto es como ¿qué? Gasolina. No, 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 eso por lo menos tienes Santag en tu cartera. Espera, tengo una pregunta. ¿Pacha se brinda con la mano derecha o con la izquierda? ¿Tienes algún...? Con la izquierda. Ay, todo el mundo tiene un... Cordelia González me dio que era con la derecha, ¿qué le creo? Que si hay que mirar a los ojos, que si... Si una se vitrina, rompe el espejo, te jodiste. Tienes que beber mirando. ¿Es con la derecha? ¿Es con la derecha? Sí, con la derecha. Ok. Si es izquierda, pues... Mira que Cordelia González me hizo la historia del día del champán y esa te la sé también. Esta cabrona tiene unas historias que usted... que todo el mundo está riendo aquí porque nosotros, para que ustedes sepan, donde nosotros estamos haciendo siempre nuestro podcast acá es Bulbu TV en el hipódromo. Camarero. En el hipódromo camarero. Y ella me dice que vaya, voy gracias al hipódromo que siempre nos suple esto y esto es genial aquí. No, este jangueo en el hipódromo camarero. Tú pensabas apostar a caballos, no, mi amor. Esto es una verdadera janga, de verdad. Pero después les cuento. Yo he venido. Y esta, ¿tú me has ido? Sí, claro. Y esta perra me dice, ¿tú sabes cuál es la historia del hipódromo camarero? ¿Sabes por qué se llama camarero, verdad? No, yo te pregunté, ¿quién es camarero? Ah, y yo, pues, qué sé yo, un difunto, un señor que era, ¿verdad? El señor, ¿no? ¿Cuál es la historia? Camarero era un caballo. Campeón. Un campeón, sí, de PR. De aquí, de Puerto Rico. Famosísimo. Pero dile la historia a la gente, porque yo no esperes que yo... Pero, mira, que pero te, déjame ver no si la retuviste en la mente. No, no te acuerdas lo que te conté. Sí, pero yo quiero que tú se lo digas a la gente, porque yo sé camarero, que era un caballo. Camarero era un caballo de los... Pues 1900, creo que... Claro, con añitos, todo. Sí, creo que era 70 y pico, 80 y pico, no estoy segura. Era un campeón de aquí en Puerto Rico con muchos títulos. Entonces, camarero, me cuenta el presidente de aquí, de Hipódromo Camarero, creo que se llama Melvin. Ervin, ¿verdad? Me narró, me contó. Ya yo sabía la historia de camarero porque mi abuelo jugaba a caballo y mi papá también. Yo sabía la historia, pero él me cuenta que la última carrera del caballo camarero, ese mismo día, él muere por la noche, el caballo. Y el funeral, o sea, el funeral del caballo fue apoteósico en Puerto Rico. Y ahí, entonces sale el nombre y apadrinan este lugar como hipódromo camarero. Camarero. Que se llama así hace años, ¿verdad, mami? Camarero es, lo dije correctamente, ¿verdad? Antes era el hipódromo el comandante. El comandante. ¿Verdad? No estoy tan mal. Camarero. No sé de dónde carajo sale el comandante, pero un pues, caballo de respeto. Se así que ya te hice la historia. Salud, puñeta. Esto le estamos pinchando, es que le estamos pinchando al shot. Así que salud por los que no están. ¿Para adentro? Puñeta, Bulbu. Ya lo miren esto, miren, acércame eso, mira a mí. No, tengo los... Me acabas no se de me acordar ven. A mi abuelo. Mira mis pelos, Dios mío. Yo que me afeité hoy. Pero parece que no me afeité. Queda. Déjame ver el mío. Pero va para adentro. No puedo defraudar a mi vida. Bebé Maldonado, mira, una mujer inteligente. Yo tengo que decir algo bien importante. Dispara, este es tu tiempo. Yo siempre he querido estar en el círculo, envuelta con ustedes. ¿Cómo que círculo? Tú no sabes las veces que yo le he insistido a Pachá que trabaje conmigo y nunca ha querido hasta ahora que estoy aquí. Mira, Pachá no me da una pata por el culo a mí. Sí, pero... Porque él sabe que yo sé tantos secretos de su vida que lo tengo amenazado.
Yo le dije, ¿tú me quieres dejar? Está bien, yo soy como una esposa cuando me quieren dejar. Sí, pero te lo digo porque para mí estar aquí es un logro más. En serio. Ay, qué linda. ¿Cómo se queda eso? ¿Cómo me da un sentimiento, Pedro? Yo te admiro. Rodearme. Te admiro tu tenacidad. No sé, pero rodearme de personas. O sea, ¿cuánto nos tardamos en vernos de frente? 10 años. Sí. ¿Cuántas veces nos hemos ofrecido un café y nunca hemos ido? Pero mira, nos estamos dando un whisky, perra. Entonces, pues para mí, o sea, que yo tenga... Ya no, siempre decíamos, ¿y el café para cuándo? ¿El café para cuándo? Que yo tenga la oportunidad de, ¿sabes? De que me entrevistes, de estar aquí, para mí es un honor. No, pero a mí me place y te agradezco que nos des la oportunidad de conocer quién tú eres, de ese caparazón bonito de una mujer maravillosa, saber lo que hay adentro, saber cómo, qué es lo que te mueve, qué es lo que te inspira, qué tú quieres lograr en la vida, que la gente se identifique contigo, claro. Porque todos somos sueños, digo yo, todos aspiramos, todos tenemos anhelos en nuestros corazones, y a veces nosotros pensamos, ah, yo no voy a poder porque no nací con una flor en el culo. Iba tan bonito, ¿verdad? Perdón, Pacha. Iba muy bonita, iba. Ya el ojo estaba, mira. Ya estaba, mira, la pupila dilatada, pero te acabas de cagar ahí. No, pero hay gente que piensa, pues no nací en una familia adinerada, no nací en una familia que me apadrinara, que estuviera en los medios o que me dieran, ¿verdad? Ese bastón, me pasaran el bastón. Y yo creo que somos inspiración. Y digo somos porque venimos de bueno, abajo. Bueno, perdóname, para mí mi historia es inspiradora y la tuya también. Claro que sí. Y son historias de superación en la vida, que todos podemos lograr todo lo que anhelemos. Eso sí, hay que trabajar. Que hay gente que no está dispuesta a trabajar por sus sueños. Hay gente que no está dispuesta a doblar el lomo, a sudar, a dar la milla extra, a dar ese sacrificio. Hay gente que no está dispuesta. Y si no estás dispuesto a eso, no estás dispuesto a atesorar y a lograr los sueños de tu corazón. Así que todo eso es parte del camino. Y por eso te tengo aquí, porque eres una mujer auténtica, una mujer que has logrado sueños, pero sigues llena de sueños, que no te conformas, que quieres evolucionar en la vida. Y me veo en tu espejo, porque hay veces que tú estás bien en un lugar, te sientes bien, tienes buenos compañeros alrededor que te complementan, que te suman. Pero uno como persona dice, tengo un fuego nuevo, quiero hacer algo más, me quiero sentir inspirada por otra cosa. Y eso a mí me pasa cada rato. Por eso uno siempre está en la búsqueda. Y el dejar a un compañero de 8 años no es fácil. No. Y menos un compañero como Jesse. Como Jesse. Porque hay compañeros que tú quieres que se vayan para el carajo. Pero hay compañeros que tú atesoras. El mío es bueno, el mío es bueno. Sí, no se rían, cabrones. No, mira, y sabes una cosa, que de todos los compañeros que yo he tenido en mi vida he aprendido. Y de eso se trata. Todos te suman porque tú decides lo que pasa en tu vida. Tú recoges lo que quieres recoger, absorbe lo que quieres absorber, desecha lo que quieres desechar. Y todos mis compañeros, todos han sumado siempre a mi vida. Muy bien. Y yo vivo agradecida hasta de la maldad de alguna gente, porque la maldad... ¡No aprende! La maldad de algunos te hace evolucionar e irte por otros caminos que tú jamás pensaste que podías estar. Y ese eres tú. Tú sabes que dice esas palabras, y ayer yo estaba pensando y yo decía que en los comienzos de mi trayecto, yo me sentía que nadaba contra la corriente, porque yo decía, Dios mío, yo estoy tratando de trabajar. Estoy tratando de crecer y de momento pues sale lo del papá Andrea, pasa lo del padrino y todos esos aguaceros que no me pertenecían, los caché yo. Y yo decía, Dios mío, si la gente supiera que yo estoy al margen de todo y que no me lucro de nada. Gente, a mí nadie me compró una casa. A mí nadie me compró un carro. A mí nadie me vistió. Y mucha gente piensa que si el bichote, yo no he tenido bichote. Si yo tuviera bichote, hace tiempo yo no estuviera aquí. Yo lo más que he ido es a brincar a Nueva York. Yo no he ido más a ningún lado. Yo no sirvo para eso. Y a mí me costó tanto y tanto llegar que en algún momento yo dije, Dios mío,
¿será que las pruebas que tú me estás enviando es porque yo verdaderamente las voy a ganar? Y hoy, ayer, es uno de esos días, como te digo, como tengo este tiempo libre, me he dedicado a hacer una retroinspección en mí y digo, coño, gracias, porque si yo no hubiera pasado por todos los tranques, por todas las piedras que yo tuve en mi camino para yo llegar solita, Bulbu, sin sentarme, déjame cruzar las piernas porque se creen que uno miente. Tranquila, Bulbu. Ay, ¿verdad? Y yo soy la embustera mayor. Yo tengo esto de jurar y de cruzar las piernas. Lo que te quiero decir es que hay muchos, nosotras las mujeres, y que somos atractivas, todas las mujeres somos atractivas, pero hay muchas personas que se confunden. Y, sí, y podemos tener quizás un camino fácil para llegar a la meta. Yo no a veces cogido, es más difícil. Yo no he cogido el camino fácil porque yo, gente, yo tengo vergüenza. A mí me criaron con respeto. Lo que está mal, yo no lo hago. No soy la mujer perfecta, pero trato. Y si obro bien, yo pienso que las cosas me van a salir bien. Y yo ¿has tenido proposiciones deshonestas en este ambiente? No se atreven. No se atreven. Y lo hablé ayer. Esa pregunta que me hiciste me la hicieron ayer. Yo no he tenido un mal rato. ¿De quién me copié? ¿De quién me copié? Yo no he tenido. No. Fue una conversación random. Yo no he tenido personas o mal ratos que me hayan faltado el respeto. Porque yo pienso que cuando yo abro los ojos y yo lo miro, ya él ve lo que hay, o no sé qué carajo, yo se me transforma la cara. Pero a mí no me faltan el respeto. Conmigo no se prospasan, no se lamben, como decimos. Pero yo no tengo ese problema. Yo nunca he tenido ese problema. Ay, a mí me pasa eso tanto. No, yo no. A mí me pasa mucho. Yo no. Y yo creo que es la manera en que yo me expreso. Y yo pienso que es la manera en que yo soy tan dulce y tan sweet, no, no, tan polite y tan... que quizás pienso que eso abre puertas y mucha gente, como dices tú, confunde una cosa con la otra. Yo ahora, soy... la raya no la pueden pasar porque tú pones el freno. Yo soy pero de que me ha pasado, me pasa muchísimo. No. Yo soy de las que me pasó una vez en un party, estaba animando un party y me cogieron la nalga. ¡Pam! Y yo vi la mano del que la jaló. Y yo con el micrófono dije, si me vuelves a tocar, tengo una galleta. Y se acabó el party. No me pasó más nada. Pero yo... impongo ese respeto. Yo no sé si es que meto las cabras cuando hablo, no sé qué carajo es, pero creo esa distancia de momento, yo la marco, que no, yo no, nunca he tenido un problema con alguien que se haya prospasado conmigo, que me haya hecho una insinuación de que esto, nunca. Yo creo que no se atreven. No sé si es que ven la calle en uno o qué carajo es, pero yo no. O sea, no, no. Bueno, yo tengo mis notas aquí que tú sabes hablar con pistolas. Ah, no, yo está por ahí la mía en mi cartera. ¿Tienes portación de armas? Sí. ¿De verdad? Sí. Y mi hija tiene licencia y todos los que tienen, están en mi casa tienen que tener. Wow, yo no la tengo porque si tengo esa no puedo tener la de cannabis y no es negociable. Yo la tengo porque es pachá, que... Pachá, no me miren mal, Pachá. Estamos en el 2022. Ese es medicinal, Pachá. Además, eso es para la artritis. Eso fue lo que yo dije en el formulario. Con artritis a los 40 años. ¡Era! ¡Bustera! Yo puse todo que he sido. La espalda baja, artritis, reumatoidea. Yo puse todo para que me la dieran. ¿Tú sabes que yo me la dieron, no? Me la dieron. Yo no me meto nada. La nota mía es naturola. De verdad. No me meto nada. Yo me meto mis gomicitos para dormir, tú sabes. Porque, pero tú sabes que intenté, hace poquito, una amiga mía, una señora mayor, ajá, me dice, prueba el gomi. Y yo fui a abrirlo, a masticarlo, y ella, ¡nena! Y me lo sacó de la boca, ¡no es completo! Y yo, pero ¿y cómo es la cosa? Era una peseta así gigante. Ah, no, si tú no eres una me dijo, consumidora full. Yo no me meto nada, Bulbu. Yo no meto ni un aspanador. Bueno, yo tengo un amigo que te puede contar. Cojo aquella cosa. Un amigo que te puede contar lo que puedes consumir. Cojo aquella cosa y la parto. Y me la como. Ajá. Y me acosté a dormir. Y me ¿La partiste por la mitad? Sí, y me la comí. En el año me como dos. No, todas las noches dos. A las 3 de la mañana yo me levanté peleando con yo no sé qué carajo, que decía, no vuelvo a meterme eso. Ah, estabas peleando con algo que no existía. Algo, yo me levanté, cuando yo abrí los ojos, yo estaba haciendo así. Te lo juro. Y yo decía que... Ay, estas mujeres de mi cuando vida. Cuando yo abrí los ojos,
Cuando yo vi, abrí los ojos, yo estaba haciendo así. Y yo decía, ¿qué me pasa? Y me senté, me bebí una botella de agua y dije, jamás. ¿Pero dormiste bien? No. ¿Tampoco? No. Yo no sé qué reacción tuvo en mí, que la jodienda aquella que ella me dio, así mismo la mitad la boté y dije, bótenlo, no quiero saber de esto. De verdad, pero yo tengo problemas para dormir. Yo tengo problemas serios para dormir. Yo puedo estar aquí contigo durmiendo y escucho el mime de la vecina. ¿De verdad? Sí. ¿Y tus vecinos son loud? Súper cool. No son, ¿cómo se dice? Yo puedo estar aquí loud, y escucho como la conversación de allí. ¡Ay! Como desordenado, como no, así como nada, gritones nada, y eso, mis vecinos nada. Son, todos son una dulzura. Yo, Dios me puso donde yo tenía que estar. Mis vecinos son maravillosos. Bueno, la verdad es que yo me metí un comi, yo vi la Pantera Rosa, pero nada, le dije al Pfizer. Le dimos al Pfizer y durmiendo. A mí me dio una reacción bien loca, o sea, no me gustó, no me llama la atención. Y no consumes nada para dormir, prefieres dormir 3 horas. Nada, yo lo que te bebo es una copa de champaña y dejo la botella ahí. O sea, yo no bebo. Esto para mí, esto es beber. Y un polvito antes de dormir, para relajarte, ¿no? ¿Qué polvito? Ah, sí. Y yo, ¿qué polvito? Yo, tampoco, ¿no? Yo no tengo que hablar de otros polvos, sí, mamá. No, para dormir y para despertarla. Hay que tener. ¡Ay, está Lalo! ¡Está Lalo! ¡Ay, qué mira, Lalo, vuelve por hoy, después te vas. No es para dormir juntos, es para el gomi. No. Volviendo al tema. Esta fue la entrevista. Esta es la entrevista cool. Tenemos que hacer una pata abajo, cabrón. Que eso se va a ir viral. Mira, que Pachá decida si la tira o no. Es que me gusta que la gente conozca tu trasfondo, tu historia, dónde tú vienes, cómo has batallado, porque me gusta hacer inspiración. Claro. Si salen controversias y cosas, salieron, pero no es lo que andamos persiguiendo. A mí no me importa, yo. Pero yo... ¿cuál es tu posición favorita sexualmente? Pero pues, ya que me preguntas. Ay, Andrea, llévese a Andrea por allá, porque no, Andrea es una adulta. Los audífonos de mi universe, póngaselo. Andrea es una adulta, Andrea es una adulta. ¿Tengo que contestar? ¿Cuál es? Yo tengo que escuchar el... Can. De verdad, ¿te gusta escuchar el es que cantazo? Si no es que es algo visual y auditivo. Si no escucho, siento que no está pasando. ¿Y te gusta que te hablen? Ay, no. ¿No? ¿Mudo, no, cabrona? Sí, mudo. Cállate la boca, estamos en otra mierda. Depende de lo que hablen, ¿verdad? Bueno, depende de lo que hablen, depende de lo que hablen, sí. Pero Lalo no habla. No te vas a echar nada, mira. Le echaste que echó las papas. Ah, no es. ¿Qué vamos a comer después aquí? Cosas que no, pero yo soy que bien, le echen fuego yo, al momento. Yo soy bien pasional. ¿De verdad? Yo soy bien pasional. Así como eres pasional en todas tus cosas, en lo si sexual yo estoy lo eres. Si yo estoy molesta, no te atrevas a mirarme. Es que nosotras las mujeres somos bien emocionales. Si yo estoy molesta, no te atrevas a ponerme un dedo en esta línea de aquí. ¿De verdad? No. Ay, yo era así, pero ahora yo me encojono y le digo a Lali, dale, dale. ¡Avance ahí! Dale, termino, lo miro mal y me voy. Pues a lo mejor yo tengo que... Ay, me muero. Dame el paquete de gomi. Ay, espérate un momento, veo Maldonado en la casa, señores. Bebé. Sí, cabrona, terminé de decirlo bien, bebé. Bebé, te tengo una propuesta de trabajo. Pero no es por SBS. No es por SBS porque yo sé que la de SBS ya la tienes. ¿Es contigo? Conmigo, claro. Pues dale, filmo. ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, me encanta! Te la voy a decir ahorita. Tenemos a Pacha por ahí. ¿Tenés el contrato ya, Pacha? Claro, lo firmamos ahora mismo. Por el bolígrafo lo tengo. ¿Cómo? El bolígrafo lo tengo. Ok, ya Pacha tiene todo ready. Bebé Maldonado en la casa, yo creo que hemos cubierto contigo muchas cosas. Era una mujer maravillosa, una mujer inspiradora. Te paso esas notas que no se te quede nada. No, lo que pasa es que aquí hay cosas que yo no me atrevo a decir. Este productor mío está cabrón. Déjame ver. Tírala. Pistola. SBS. ¿Qué? Tíralo. Ah, aquí dice dónde es que tú vas, canta cabrona, dínoslo.
Tíralo a ver si es verdad. No lo voy a decir, ¿tú sabes por qué? Porque eso no me toca a mí. Nos van a regañar, Burdo. Toca a ti. Cuando esté, yo te voy a decir. Cuando ella pues analice sus ofertas de trabajo que tiene. Claro. Y ver, ¿verdad? Porque yo creo que es lo más sabio. A ver por dónde se inclina. Aquí no hay mucho por dónde correr. ¿Es SBS, SBS o Spanish Broadcasting System? Lo mismo. Lo mismo, Bulbu. O SBS. Así que yo no creo que tú vas para Mayagüez a trabajar. No. Ni para Fajardo. Digo, se toca hacer algo, voy y viro, pero no es que me voy a caer allá. Yo sé que estabas harta de todas las transmisiones que te mandaban a hacer afuera. Y sabes que no eran las transmisiones, era el trayecto de aquí para allá. Claro, claro. Porque Hacho, no, cuando pero... yo llegaba, se me olvidaba el día y el cliente es súper cool. Mira, yo tuve la oportunidad de... cuando yo salí de SBS de La Mega con Molusco, tuve la oportunidad de entrar en conversaciones con Tuto, una gran persona. Uh-huh. Un gran ser humano, un gran profesional. Lo es. ¿Y qué tienes que decirle a Tuto utilizando estas cámaras? Súper. Tuto sabe que goza de mi respeto. Él me regaló 8 años de trabajo. Nosotros tuvimos más de 5 reuniones. Yo hice mucha fuerza para quedarme y él lo sabe. Pero lamentablemente no se pudo dar. No se pudo dar en buenos términos. Él me deseó lo mejor, vuela. Y yo con eso, para mí, yo siempre voy a estar agradecida de Salsoul. Y vas a volar para la zona industrial de Amelia Industrial. Estoy volando. Amelia Industrial Park. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué te tumbaron las redes sociales? Ok, ¿tú viste el video? Sí, un video en tu sala, en la sala un de un pendejo tu casa, video. Un que te veías yo hice espectacular. Así, hasta yo hice te así, veía. Hice así, hice así. Y se me tumbaron. En G-string con ese culazo, pero... hay cosas que tú has hecho más allá, como el video del G-Store amarillo de Ozuna. Eso sí estuvo bien alcohol. Te soy honesta. Soy la menos que enseño. No porque no quiera. Es que no todo el tiempo estoy así, Bulbu. Me ves todo el tiempo en casa jodida haciendo cosas. Entonces, para mí me gusta... ese culo fregando se tiene que ver, cabrón. Bueno, yo hice uno... yo hice uno fregando. ¿No te acuerdas? Que tire, que tire, que tire, que tire. Que... eso fue fregando. Entonces... hago un video pendango y me tumban la página y digo, coño, ¿pero qué pasó? ¿Y qué te dice Instagram? Pues hoy Instagram me envió un email que decía que aparentemente la música que yo puse, pero es que yo escogí la música de la opción de Instagram. ¿Tú sabes qué te dice para poner la música? Ajá, ajá. Pues yo puse, esto lo hago para divertirme, lo cogí de Instagram. No fue que yo grabé el video con el radio y la canción. Ajá. Yo cogí la opción de la música y la puse. Y supuestamente yo infringí en las políticas de ellos. Ellos me habían enviado unos avisos. Yo no sé de nada de eso. Yo cojo el teléfono, grabo y zumbo. Si me llega un aviso, yo no sé. Entonces, pues, sí, como aparentemente no me la van a devolver. Aparentemente, ellos dicen que no. ¿Cuánta gente tú tenías ahí ya? 400.000 personas, casi. Claro, casi 500.000 de gente. Sí, no, y honestamente, ¿y sabes se hace qué? Difícil recuperar. Bueno, yo tuve mucho power, por ejemplo. Yo hice mucho challenge. Vengo con uno cabrón esta semana. Me van a cerrar hasta la licencia de conducir. Le van a quitar hasta la licencia de aprendizaje. Me van a quitar todo. Me van a quitar la licencia de los gomis. No tengo eso. Regálenme uno a ver si me va bien. Pues ya sabes que tienes que venir con calmita. Me cerraron la cuenta. ¿Cuántos tienes ahora mismo? 40.000. Pues vamos a subir eso, vamos a hacerle a esta mujer creyente. Nosotros tenemos aquí una gente fabulosa. Mira la cara. Nosotros tenemos aquí una mujer fabulosa. Mira la cara. No sean tan perris. Dale, Bulbu. Así dale. Que vamos, cuando salga esta entrevista, yo voy a estar monitoreando eso. Yo ofrecí. Instagram. Yo ofrecí. Bebé. Valdrá back up. Back up. Yo ofrecí el Anita Challenge a los 50.000 y me han ignorado como mierda. O sea, no. El Anita Challenge, ¿te sale? Claro, no me hagas cabrona, ay, que no voy para el piso. Sale. Vamos. ¿De qué te vas? Déjame ver si me sale. No. Déjame ver. Se jodió. ¿Cómo era la canción? Espérate, que ahora viene YouTube y me quita la puta mierda. Se jodió.
Ok, era así, era. Era. Sé que te va a va para abajo, va para abajo. Ahí, 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 vámonos, vámonos. Ha hecho bien trincado, bien cabrón. Vámonos para Dinois, mente. ¡Woman! Te toca a ti, te toca a ti. Hazlo, que a ti te sale más cabrón. Es cuando lleguen, cuando llegue a 100, yo lo voy a hacer. Ok. Bebé Maldonado, back up. Tiene 40. Cuando llegue a 100, lo va a hacer y yo voy a joder en mis redes para que sí, lo haga. Sí, yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Ellos saben que yo le meto. Bueno, a mí me gusta todo ese perreo viejo, Bulbu. No es lo mismo un perreo de ahora, es bueno. Yo sé que tú eres de la y mía. Yo me le gozo, pero cuando me ponen un red forever, ¡ah, Team Blue! ¿Quién te gusta? En aquella pared. ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta de hoy día? Los de antes. Me muy vale. Ven, claro, me muy vale. Ven, nena, ven que te voy a regalar. Me encanta todo. Me lo vivo. Andrea sabe que yo o me sea, lo vivo. O sea, tú eres underground. Underground. Del underground. Cuando Arianki que era Winchester. Winchester Yankee. A mí me gusta. Reconocer a esa chica. Si me, la, me encanta todo eso. Eso me enciende porque es que me lleva a momentos lindos. Por eso es que ella es la reina del prom, señora. Así que si usted tiene un prom y no ha contratado a ese animador, usted, yo no sé qué está pensando. Pero ese prom va a ser de la puta madre. Tengo. Bebé Maldonado, backup. Así que contrátela por ahí. ¿Tú contestas mensajes de DM? Siempre. ¿La verdad? Todos. ¿Tú misma? Yo misma. ¿Nadie te maneja tus redes? No. Tengo una administradora en los peos, pero yo soy en la que... Peos, los peos. Yo también en los peos. En los peos como este, pero siempre contesto yo, siempre todo. Me gusta atender a la gente, siempre. Bebé Maldonado con nosotros, usted la va a ver en crecimiento, comiéndose el mundo, una mujer llena de sueños, llena de anhelos. Y en SBS. ¡Ah! ¿Para dónde va? No sabemos. Te estoy jodiendo. Espero verte pronto. Espero verte pronto a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Ok, ¿qué horario te gustaría antes de irnos? Sigo yo, pero es que está cabrón, yo tengo muchas cosas que hablar con ella, me tengo que ir ya. El que me gustaría, el que si me dan la opción y escojo, ajá, por la mañana. Pero no creo. ¿No crees que no creo? Mira, ¿sabes una cosa? Que yo no soy de madrugar, a mí no me gusta levantarme temprano. Me encanta. Es que a yo mí a las me gusta 6, dormir. Yo duermo. Es que a las 4 de la mañana es cuando tú tienes ese sueñito bien rico para levantarte. Yo estoy ready para levantarme. Yo duermo con unas gafas, mi hija lo sabe. Yo duermo con unas gafas. ¿De verdad? Es que la claridad a mí me molesta. ¿Pero no duerme oscura, cabrona? Pero a mí se me entra una luz. ¿De verdad? Yo tengo tape en las ventanas. Tape azul. Porque cada vez que el rayo entra me emputece y pego la cortina con todo. Mi hija lo sabe. Mi hija está aquí. O sea que tú eres una morning person. Yo soy el morning person. Tan pronto sale el rayo de luz, yo me levanté, saco aunque la rotadora, no nada. Veo el rayo de luz y me levanto. Corro con el café en la mano, lo pongo en la trotadora, corro 40 minutos como una loca. ¿Corres en tu casa? Corro en mi casa en una trotadora. Ay, no te aburre. ¿Tú sabes la canción que pongo? Yo tengo que ver gente y cosas. Pongo 3 veces la canción en Enemigos Ocultos de Ozuna. Dura 7 minutos. La pongo 3 veces y se calió. Corro. Can, 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 can. Enemigos Ocultos. Me encanta. Esa es la que es de bien maleanteosa. Sí. Es bien maleanteosa. Sí, bien maleanteosa. Un pistola aquí todo. El pistolo. Entonces, es que me gustan los que salen, me gustan. Entonces, como dura tanto la canción, 7 minutos, la corro 3 veces, la escucho 3 veces. Claro, 7 minutos dura esa canción. 7:40. Y se me va, como me gusta escuchar, se me va volando y hago el cardio en nada. Esta mañana lo hice y dije, diablo, ya se acabó. Y puse 3 veces la canción, corro con ella, corro. Tengo la trotadora en la marquesina, pero la saco al aire libre y corro. Ok. Y corro con el café, me lo doy y corro. Yo me compré una elíptica y la tengo ahí en el cuarto, achitiendo los panties y eso ahí. Yo me compré la trotadora. No, la que tú haces lo mismo, ma. Tú haces lo mismo, papi. Tú sabes que gastaste ahí en sí, en la máquina esa, y no la usas un carajo. Tú sabes que cuando yo le digo a la gente que tengo una trotadora, me dicen, ¿para qué? ¿Para las toallas? Y yo, no, la mía no es para las toallas. Yo compré una trotadora, me la regalé de cumpleaños, porque yo estaba corriendo en el parque. Frente a mi casa hay un parque. Ajá. En Áreas Verdes hay un parque de los nenes.
Y yo estaba corriendo en las mañanas, pero dos perros me siguieron, dos perros. Entonces yo me quedé con la urbanización y nadie salía. No. Yo, dos perros, dos videos. El perro ahí decía, Dios mío, me va a morder. Y yo, Lalo, y Lalo, y nadie me ayudaba. Entonces era tanto el sol que yo tengo dermatitis. Yo salía con las coyunturas en carne viva y yo dije, no. Pues compré la trotadora y me va brutal en la trotadora. Ah, pues yo la compré y no me va brutal. Es que me encanta. Soy más de por ahí. Ahora, compré una trotadora. Cerrerita. Compré una trotadora buena, porque si compras una trotadora floja, por no decir barata, sientes que corres y te vas a caer. ¿Verdad, Andrea? Yo fui a muchos sitios, yo, préndemela. Cancro y el tipo, y yo can, porque es que tengo que probarla. Y esa que compré no es tan cara, pero siento que le meto velocidad. ¿Y la metes todos los días? Sí, el cardio sí. ¿Y tú comes chuleta, fritos? No, ahora mismo no. Estoy en una dieta hace 2 semanas estricta. Bueno, ando con mi lonchera. No eres vegetariana. No, yo no soy vegetariana. No. Pero tengo, ando con una lonchera hace 2 semanas, pero me escracho por temporada. Vegetariana. Vegetariana. Me escracho por temporada. No me mato en el gym. O sea, tú no eres fritanguera de estas así. De, sí, por temporada. ¿Tú comes bien? Yo como bien por temporada. Aprieto. Cuando se marca la barriga bien, estoy 4 meses pata abajo. Haciendo el cardio. Okay. No, tú eres bendecida. Pero cuando tienes una constitución bendecida. Cuando se está borrando las marquitas, pues digo, hay que apretar. Y aprieto 3 meses. Ese culote es tuyo, tú has dicho este mil veces, ¿verdad? Este es mío. Este es mío también, porque no, yo lo cargo. Y pesa, pero pues. No, el mío. Por lo que Dios me dio. No, pero la que quiera meterse, oye, usted zumbe por ahí para abajo. No, claro, lo que usted le haga feliz. Yo soy pro de que todo lo que a ti te haga feliz, igual yo, te haga sentir segura, te haga sentir bien. Igual como yo, mujer, yo me pongo hombre, extensiones métale. Porque el pelo no es abundante y eso me hace mal, ¿no? Yo quisiera extensiones, pero no vienen extensiones así. No sé cuál es, ¿verdad? Vienen. El racismo con extensiones como este cabello. No vienen, cabrón, en serio, no vienen. Vienen unos rizos bien rizos, unos rizos más tirados. Pero este rizo, único, especial, auténtico... Tú sabes que yo soy, te he dicho, no sé en cuántos mensajes, te he dicho 20 veces que yo soy partidaria del afro. Siempre me has dicho, ¿cómo te vas a dar el jodido afro? Siempre te he dicho, déjate el jodido bulbo así, la esencia de bulbo. Ay, que yo me canso de las cosas, amiga, y pues... Pero ese se te ve, cabrón, y tú sabes que yo voté por el rojo. Sí, cuando yo me iba a pintar este pelo, yo le envié a esta... Dime, de Rosita. Yo voté por el rojo. De 10 colores y ella votó por este. ¿Usted viste que yo te a mí me caso, gustó, pendeja? Me gustó. Pero es que tú te puedes poner lo que sea, Bulbu. Tienes rostro. ¡Ay, rostra! ¡Rostra! ¡Ay, rostra! Ay, Dios mío, qué lindo. Mira no, quién en habla, serio. Mira tiene, quién mira, ojos, nariz y bemba. ¿Y tu abuela dónde queda? Yo soy una blanca negrita. Bueno, ¿una hora llevamos aquí? ¿Y qué? Mira, cabrón, no, ni con Nati Natacha yo hablé tanta mierda. Mira, ¿y esta cámara no se puede ir con nosotros ahora? No, porque lo que va a pasar ahora es private, bitch. Acuérdate que hoy es el 420. Yo, ¿qué significa el 420? Yo voy por un party y no sé dónde es. ¿Qué, cabrón, vamos para 2 horas. 420 es 420. Bueno, pero cabrón, ¿tú sabes de historia? Yo también sé de historia. Zumba. Déjame decirle la puta zumba, historia. Zumba. Mierda, pero para sentirme que le dije una historia. ¿Qué fue el 420? ¿Qué es? Bueno, el 420 es un día que se ha designado para la gente que consume cannabis medicinal o recreacional. Abril, y entonces, abril, que es el mes 4, día 20. Yo me acabo de enterar eso ahora. Pues se celebra el día del cannabis, ya sea recreacional o medicinal. Así que nada, mi amor. Yo voy a tener que probar el cannabis a ver cómo me va. Pero tengo miedo porque no... Bueno, todo lo que tú te metes a tu cuerpo y te causa un efecto es una droga. So, la Panadol, la Tilenol, la Advil, todo eso son drogas, es una realidad. Pero esto es cannabis, que viene ahora de manera medicinal, ha tenido mucho tabú, entonces como el alcohol lo tuvo en sus tiempos, pero mucha gente le hace bien.
Mucha gente que no lo utiliza de la manera sabia no le hace bien, como todo. Todo pues en exceso. Yo le tengo un poquito de respeto a la bebida, a toda esa jodienda, porque cuando yo siento que estoy desbalanceada, que no soy yo, yo me aguanto. Yo soy bien juiciosa, maliciosa. Si yo siento que estoy como que... Yo no sé si es la perse que tengo, qué carajo. Pero yo sé... No, pero eso está bien, tener control. Toda mi vida, pero... Yo aprendí eso ahora. Yo antes me iba para abajo de que me recogía. Yo todavía no he cogido la borrachera que voy a decir. Me voy para abajo. O sea, no. Pero sí, pero quiero probar. ¿Y esta quién es? Cabrona, si tú quieras que eres la primera que me pregunta. Hemos tratado de bautizarla y ponerle un nombre. Yo la veo desnuda ahí. ¿Quién es ella? ¿Te gustaría ponerle un nombre? Vamos. Me la vas a bautizar porque nadie lo ha hecho. Bebé. Olivia. ¡Ah! Olivia, ¿por qué Olivia? Porque es como... Espigada. Estilada, sí. Olivia me gusta. Olivia. Olive. Y está desnuda, ¿verdad? Bueno, el productor ya me está... Sí, pero es tímida porque está tapando el totito. Ella no se está tapando nada, Bulbo, yo lo veo desde aquí. En este ángulo, Bulbo. Mira, cabrona, nosotros vamos a tener que hacer una segunda parte porque él me está diciendo, Wilber me está diciendo hace rato, cabrona, que ya. Y ya seguimos estirando el chicle. Pero nada, esto del cannabis lo voy a poner como una capsulita aparte donde yo le expliqué a Bebé Maldonado lo que es el 420, el 420, que mucha gente no sabe lo que dame es el gobi. 420. Se supone que diga que no lo tengo encima, porque está en casa. El 16 dice que en casa, no puede ser aquí. Pero nada, vamos para casa. Vamos a hacer un podcast con el gomi. Baja para casa, que yo te tengo un gomi. Que yo te tengo un gomi. ¡Nos vamos! Debemos porque si no, hacer... nos quedamos. Anota, Pacha, anota. Debemos hacer un pijama party. Gomi bear. ¿Para que te duermas, cabrona? Para grabar la reacción. ¿Y si no me duermo? Bueno, conociéndote a ti, que vamos a empezar a hacer así. ¿Y si no? Y si no me duermo y pego, que tengo la maña, fuerza. Mira, vámonos.